México existe una gran variedad de dulces típicos que varían de una región a otra. Muchos de ellos son elaborados artesanalmente y son emblemáticos de la cultura mexicana. Con la llegada de los españoles, la cultura indígena se mezcló con nuevas costumbres, tradiciones y sabores. Muestra de ello es la gastronomía mexicana, la cual es considerada una de las más variadas y ricas del mundo. La elaboración de los dulces tradicionales forma parte de esta gran riqueza culinaria. Tlacotalpan es famoso por los deliciosos dulces de leche, unos de los dulces más característicos del estado de Veracruz. El dulce de leche es muy popular, incluso para muchas familias su elaboración representa un ingreso económico importante porque lo venden en ferias y fiestas regionales. Las familias Campo de Sena y Muñoz García son ejemplos de una de ellas. Mi nombre es Amada Campo de Sena. Soy hija de la señora Panchita Andrade. Ya no está con nosotros, ella partió al cielo, pero nos dejó un legado muy bonito que nos enseñó a trabajar. Y de eso nos vivimos aquí la familia. Con 400 gramos de azúcar. Aquí se pone a la lumbre para que hierva y se consuma toda la leche. Y aquí se está consumiendo el litro de leche. Aquí se está consumiendo. Ahorita vamos a que se consuma para que ya de este litro de leche puedes hacer leche con cacahuate, leche con coco, un rebozadito en canela, que ahorita todo ese procedimiento lo vas a ver cómo se... cómo queda ya el dulce una vez que se empieza a consumir. Pero pues ya hay que estarlo meneando porque se está consumiendo y se quema, pero ya hay que estar aquí al pie para estarlo meneando, a que se consuma el litro de leche. Esto fue un legado que ella nos dejó, porque la que trabajó los dulces, empezó haciendo los dulces, fue mi mamá. Ella fue la que empezó haciendo sus dulces. Y ya pues nos dejó ese legado porque nosotros seguimos haciendo los dulces para no perder la tradición, pero ella fue la que empezó a hacer los dulces. Cuando todavía empezó ella, cuando los dulces costaban 50 centavos. Primero empezó con las melcochas de cacahuate, pero se quemaba mucho sus manos porque la melcocha de cacahuate hay que levantarla caliente y se quemaba mucho sus manos. Entonces, una cuñada de ella la enseñó a hacer dulces y ya se dedicó a la venta de dulces y a hacerlo. Pero ella fue la fundadora. Ya no está con nosotros, ya partió al cielo, pero nos dejó un legado muy bonito a todos sus hijos y el negocio sigue para adelante. Gracias a Dios, le damos gracias a Dios y al público en general, porque comemos del público, porque el público es el que viene, los visitantes que vienen a probar los dulces de Doña Panchita, porque quedó el Doña Panchita, los dulces de Doña Panchita. Ella no está, pero los dulces de Doña Panchita siguen aquí. Y aquí está el proceso, y ahorita lo vamos a batir para que la masa se llegue como una masa. Pero ya mira, cuando empieza a hacer burbujitas así, ya está, ya hay que bajarlo para batirlo y batirlo abajo. Y se bate, así está batiendo hasta que enfría y ya cuaja el dulce. Más o menos lleva como 20 minutos a media hora, depende. Y aquí le puedes echar el coco, ya el coco ralladito, miren. Más o menos así, de coco. Y ahí batimos, ahí está el coco rallado ya.
aquí ya está enfriando, ya está cuajando. Este es el de coco con leche. Y aquí se enfríe ya. Está calientito, hay que dejarlo que enfríe y cuaje. Y aquí está la masa de este es coco con leche. Este es el coco con leche. Y aquí, mira, aquí está la masa. Hay que amasarla. Ya nada más con la simple amasada que le des, el dulce queda suave. Vamos a hacer, te voy a hacer los bocadillos para que veas. Alrededor y un bonito nylon le hacemos un. Y aquí vamos a cortar el. Ahí está el bocadillo. Este es el de coco con leche. Ahí está. Ahí. Ese es el proceso del dulce de coco con leche. Con leche. Este es lechita sola. Con el de leche sola podemos hacer revolcados en canelita. Ya te voy a decir cómo también. Este es leche sola, también de un litro de leche. Este, agarramos la canela en polvo y aquí revolcamos el dulce. Este es pura leche sola con sabor a canela nada más. Ahí está. Este es el de canelita con leche. Este es pura leche sola. Así como pusimos un litro, se consume leche sola. Estas son las canastitas rellenas de coco. Ahorita le vamos a poner el coquito. Se le mete coquito y se espolvorea de canela en polvo. Ahí está la canastita rellena de coco. Mi nombre es Omar Muñoz Vergara y mi esposa Ana Josefina García, Loyola. Somos una empresa familiar dedicada a la producción del dulce tradicional de Tlahuatlapa. Tenemos las cocadas, los merengues, los dulces de leche, la naranja rellena, las peritas rellenas de vino jerez como el quesote, zapote mamé, los besitos de fresa, de cacahuate, de limón, coco con leche, el de canelita. Vale, ahorita tenemos el precio de 5 pesos por la continencia. Cada producto de 3 días vale 50. Hacemos los paquetes pues, según como gusten. Tenemos servicio para fiestas, 15 años, bodas, bautizos, pedidos especiales. Hacemos algunas figuritas, mariposas, frutitas. Depende mucho del cliente desear para sus eventos. Tenemos ya más de 10 años que está trabajando con este producto.
En Veracruz, en la región del Sotavento, se preparan los dulces de leche con limón, cacahuate, coco o almendra. La diferencia es que al momento de hervir la leche y el azúcar, se les añade el complemento. Con la masa, se acostumbra a confeccionar figuras como palomitas, rombos, cuadros y personajes animados. Ven a Tlacotalpan a deleitarte con estos sabores que las familias nos regalan. Los dulces de Doña Panchita los puedes encontrar en la calle González Ortega entre Guillermo Pollina y Avelino Bolaños Palacios. Y los dulces de la familia Muñoz los puedes contactar a través del número 288-88-452-95 o a su cuenta de Facebook como Dulces Muñoz.